Chivito, 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 chivito. Chivito, 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 chivito. Chivito, chivito, chivito. Bueno, 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 bueno. Ya estás queriendo morderlo, pará. Vení a UPA. Buenas. Con Silvito le vamos a dar una noticia. Para toda esa gente mala que estaba contenta con las cosas que le hicieron a mamá. Bueno, no, no, no. A mamá. ¡Tenemos la cuenta de Instagram! ¡Arroba Dranicol González! ¡La recuperé! ¡Yo les dije que soy buena abogada! ¿Se los dije o no se los dije? ¡Tengo la cuenta, compañeros, compañeras y todos! Y les doy la noticia para toda esa gente que se alegraba, ¿viste? No había que cantar victoria, yo les dije, los quiero mucho. Gracias por haberme contenido todo este tiempo, a todos. A vos, Claudio, que te veo ahí, Claudio Pont. Tengo tanta gente para agradecer que no me alcanzaría un día entero para agradecer a todas las personas, compañeros, compañeras, de todas las partes del país que me apoyaron, que me apoyaron. Ahí ya está el Javi Globoludo que me pone estúpida, búscate un trabajo, dice. Me lo dice desde el call center. Desde el call center me manda a trabajar. Abogada, recibida a los 22 años con medalla de oro, magíster en derechos humanos, pero mi especialidad es el descanso de globobertos que me siguen porque la paja es mucho más fuerte que lo que le mandan a decir. Así que contestado al energúmeno, este, les quiero decir que se pongan contentos y se pongan contentas porque tenemos la cuenta de vuelta. Arroba Dra Nicole González, mi cuenta original en Instagram. Y hoy a la noche vamos a tener alta fiesta para festejar toda esta mala sangre que pasé. Y ustedes también, porque los que me quieren sé que sufrieron igual que yo. Y sepan, los responsables, sepan que van a caer todos porque son delitos. El delito informático es un delito como cualquier otro y tengo todas las evidencias, como se los dije desde el día 1. Así que todas las personas intervinientes en esta cuestión, todas las cuestiones intervinientes en esta cuestión, van a caer como corresponde. Decirles a todos ustedes que los amo, que las amo, que les agradezco a todos los pequeños medios, digo los pequeños medios, porque me han tomado la nota los medios chiquitos, los medios grandes no me dieron bola, ¿viste cómo es la cuestión? Claro, porque yo ya no tenía los seguidores, entonces para ellos yo no era nada. Esto a mí me dio una enseñanza muy importante, estas dos semanas de mierda que pasé. Primero, ¿viste eso que dicen de los amigos del campeón? ¿Viste que lo dicen mucho tiempo, muchas veces? Eso de que cuando estás allá arriba se te acercan mucho y cuando no está, cuando estás por abajo no se te acerca nadie. Algo así. Cuando yo tenía esa cuenta activa, mucha gente se me acercaba para pedirme que les comparta algo, que les postee algo, que les haga una videollamada, así agarraban seguidores. Y Nicole siempre estuvo apoyando a esa gente. Cuando tuve este problema, mucha de esa gente, ¿saben qué? Yo le decía, no puedes compartir una historia contando lo que me pasó, ni siquiera me seguían. Y esa gente, ahora que me venga a pedir algo, mi amor. Pero ¿sabes con lo que me quedo yo? No me quedo con esa gente. Por ejemplo, Mauro Federico, lo conocen a Mauro, sí, pero igual no quiero nombrar a nadie. Pero Mauro, por ejemplo, siempre me pidió, viste, que una foto, que esto, subime, arrobame a la historia, venía a mi programa, así mide un poco más, anuncialo en tus redes. Y yo lo hice siempre de corazón, compañeros y compañeras. Y cuando le pedí esto, le digo, che, ¿podés hacer visible esta cuestión que me está pasando? ¿Me das una mano ahí en crónica? Me clavó el visto. Por ejemplo, como él, miles. Pero ¿saben con quiénes me quedo yo? Hermosos, me quedo con ustedes. Me quedo con los que me hicieron el aguante. Me quedo con ustedes que hacían cadenas para compartir el nuevo Instagram que ahora va a quedar como alternativo, como por cualquier cosa que pase ya tenemos eso, así que me tienen que seguir ahí. Y hoy a la noche, entonces en Instagram vamos a tener fiesta. Para todos los que disfrutaron cuando la otra vez la pasé mal y lloré, la vida es así. La vida es así. Si vos obrás con el bien, siempre va a venir el bien. Si vos obrás con el mal, va a venir el mal. Esa es la realidad. Los quiero mucho, las quiero mucho. Hola, Matías.
Y nada, nada que decirles que esto me sirvió para saber cuántos y cuántas me quieren por ahí, cuántos y cuántas me bancan por ahí. Me han fortalecido muchísimo, me han cantado, me han bailado, me han hecho cualquier cosa para levantarme el ánimo, porque así somos los compañeros y las compañeras. A nosotros nos une el amor, esa es la realidad, la solidaridad, ponerse en los pies del otro. Y yo vi que ustedes se sintieron, hola, beso. No, no, venganza no. Venganza no, justicia. Los trolls que intervinieron en esta cuestión van a ir en cana, sí, seguramente. Sí, porque tengo la evidencia. Dieron con la persona menos indicada, pero si se pensaban que yo me iba a quedar callada la boca y esa cuestión, nada. Debo agradecer a María Julia, que fue una persona que me ayudó en este trámite, que fue el de la recuperación. Pero ahora viene el segundo trámite, que va a ser el trámite de la denuncia, Silvito. Como te decía, yo le hablo a Silvito. El trámite de la denuncia contra estas personas que me han hecho tanto, han intentado hacerme tanto mal, les digo, porque en realidad han demostrado que vieron que yo no me rindo, ¿no? Así tenemos que ser, así tenés que ser vos en la vida que ahora estás pasando un mal momento. Yo lloré un día, me sentí tan mal, al otro día me levanté, me creé una cuenta nueva, empecé a decirles a ustedes, empecé a visibilizarla, empecé a pedir justicia, empecé a meterme, empecé a investigar, me hice como una perito informática más o menos, gente, me hice como una maestría y solucionamos el tema. No, hoy no cocinamos, hoy a las 11 tenemos vivo en Instagram, @dra_nicole_gonzalez, en el original. Gracias, Jorge. ¡Mua! Y a todos los que me están tirando buena onda ahí, porque yo sé que lo sienten, porque sé que me quieren de verdad como yo los quiero a ustedes, y por eso era la bronca que me daba a mí esta censura, porque era como taparme la boca, como que yo deje de hacer lo que hago, que lo único que es tratar de transmitirles alegría en un momento de mierda que estamos pasando, en este momento de pandemia, en este momento espantoso. Así que bueno, vamos a tener la posibilidad de divertirnos todas las noches como siempre, en el vivo de las 11 de la noche. Agradecerles de vuelta entonces a todos los compañeros, a todas las compañeras que me hicieron el aguante. Los quiero mucho. Dale, Ferni, a todos. Bueno, gracias, Teresa. Yo también, mamita. Yo les cuento, entre la gente que me ayudaba, había una señora que me conmovió. Me dice, mi nena se creó tres Instagram en casa con los teléfonos nuestros para seguirte y les pide a las compañeritas del colegio que te sigan. Eso es amor. Y eso, la verdad, que me lo dijo acá, abajo de este plástico que tengo, sí, ahí, en lo profundo de mi corazón, ahí llegaron todos ustedes. Les agradezco con el alma a los pequeños medios, digo los pequeños medios porque no son los hegemónicos, la nota que di hoy para Radio Pop de Río Gallegos, Primer Plano, que también sacó la nota, no me quiero olvidar de nadie, hoy una radio también en, ay, se me va el nombre. Es tan grande nuestro país, espérate, ¿cómo era la radio de Esquel? Esquel, que se me fue, a un compañero también muy entrañable de La Matanza, que sacó el diario en el diario de La Matanza, a todos los que me ayudaron en esta lucha, pero mi apoyo incondicional y les agradezco profundamente todo lo que hicieron por mí y más que nada cómo me levantaron el ánimo. Entonces, papitos, mamitas de mi corazón, arríglense un poquito que esta noche tenemos joda en el Instagram, @dra_nicole_gonzalez. Los ñoquis, Germán, un asco, los tuve que tirar. Mirá que yo no tiro nada, ¿eh? Más con la malaria que hay, pero los tiré porque la verdad que eran de espanto, me salieron espantosos. Chicos, los quiero mucho, las quiero mucho, compañeros y compañeras, y los espero esta noche a las 11 de la noche en el vivo más divertido de la red. Y la gorilada que arda, y los trolls que se sigan haciendo la del mono y que estén atentos, porque en cualquier momento algunos de los intervinientes los va a ir a buscar la popo, me parece, van a tener que declarar. Los delitos informáticos son delitos. Que te roben de esta manera y que te hagan lo que me hicieron es lo mismo que te agarren en la calle y te roben el auto o lo que fuera. Así que caerán por el peso de la ley todas las personas intervinientes. Los quiero muchísimo, de corazón, y no quiero ser más reiterativa. Decirles nada más que lo quería compartir con todos ustedes porque sé que ustedes me... Gracias, Córdoba. Besos, Mauricio, a todos. O sea, hoy lo que voy a hacer es abocarme al vivo. Haré algunos areces. Mañana voy a hacer un listado de todas las personas que me ayudaron. De todos ustedes que me dieron ese apoyo incondicional, que me hicieron sentir. Porque además, todo esto me pasó estando sola, encerrada, aislada. No tenía ni mi viejo ni mi vieja que me dé un abrazo, que me... Viste que cuando estás pasando, hola Sofía, Sofía, tengo la cuenta de Instagram nueva, la recuperé.
¡La tenemos de vuelta! Me ayudaron mucho. Muchas personas que lamentablemente no puedo mencionar. Lamentablemente no puedo mencionar, pero me han ayudado mucho. Y eso se agradece. Así que los quiero, los adoro. ¡Gracias, Fabiana! ¡Te amo! Fabiana, que aparece ahí, por ejemplo. Fabiana me daba su solidaridad. Me decía, yo empapelo acá y esto y el otro y hacelo para los que somos. Hoy lo hacemos para los de siempre. En el Instagram de siempre. Los extrañé un montón. Mirá cómo quiere cámara, Chivito. Mirá cómo quiere cámara, Chivito. Los extrañé un montón, los quiero mucho. Y nada más que decirle que estoy feliz de la vida. Y a todos los que se alegraron por verme tan triste y verme llorando, ¿viste? Los gorilas que estaban tan contentos y tan felices. Esta es la realidad de la cosa, ¿viste? No hay que alegrarse con las cosas malas de los demás. Porque la vida a veces da vuelta a las cosas. Da vuelta a las cosas y los responsables van a terminar como inicié esta mañana, porque esta mañana lo inicié, una denuncia penal como corresponde y en la oficina de delitos informáticos. Así que sepan todos los que están del otro lado haciendo este tipo de cosas que esto no es moco de pavo y que no es joda. Así que, ay, yo también te amo, Chivito, ¿estás contento? Ahora mamá te va a dejar de romper las bolas todo el día, que te molestaba, que estaba triste, mamá. Los quiero mucho. Esta noche a las 11 de la noche, el vivo más divertido de la red. Gracias, hermoso, mi Chivito. Se hizo justicia. No, todavía no se hizo justicia. Tengo la cuenta. Justicia se va a hacer cuando las personas responsables paguen por lo que han hecho. Porque eso es robo de una identidad virtual que no deja de ser una identidad. Los quiero mucho. Los abrazo. Les agradezco de corazón todo lo que hicieron por mí. Y los espero ahí. El que no tiene Instagram, hágase uno porque es muy divertido lo que hacemos. Los adoro mucho, mucho, mucho. A todos, a todas. ¡Mua, mua, mua!